Así que René Chikatilo, licenciado en Historia y Filología, máster en Ciencias Políticas, escritor de poesía, vendedor de pasteles sin licencia y profesor de cívica en el preuniversitario de la localidad. ¿Cómo un individuo tan preparado como usted cae tan bajo? Mira, oficial. Oficial ni cojones. Me abas las manos que te voy a cagar la pata por culo. Quítate eso y guarda esa basura. Y compórtese en cada unidad. Son para herramientas. Mijo, está bien, agresividad. Agresividad ni pinga, ¿qué es lo que es? Sí. Mijo, y esa agresividad. Mira, si la cosa va a ser así, yo necesito un abogado y una llamada telefónica. Llamada telefónica. Abogado. ¿Tú te crees que tú estás en una película de Julio? Aquí tu abogado eres tú, ¿qué te parece? Es bubu nada. Ahora aguanta. ¿Quién te manda corrompiendo el cerebro a esos niños? Yo solo quería abrir la mente. Que fueran libres pensadores. Que expandieran sus horizontes, que yo sé qué problema hay en eso. Sí, sí. Tú lo que querías abrir otra cosa. ¿De verdad que tú no ves problema en eso? Así mismo eran los hippies. Se metían entendido ahí que si amor, que si libertad, y lo que eran unos piojosos que siempre estaban dándole a la marihuana, quimbando, dándole baile al pechero. Qué lástima que ahora existe lo malo. Pero no te preocupes, muchacho. De que te caen unos cuantos años. Que alguno de esos fuera mi chama para que tú veas. Te caía a tiro aquí mismo. Y nada, a los policías como yo, que matan tipos como tú, los llevan suave. Y cuidado, que no me den una condecoración y todo. Porque lo tuyo es muy serio. Pero descuida, que de aquí, para el combinado. Y si sales algún día, no vas a tener vida más nunca. Porque yo mismo me voy a encargar de que no trabajes más nunca. ¿Por qué ese lavado cerebro que tú le hiciste? Tú sabes que esto es corrupción de menores, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que le pasa a los tipejos como tú y adentro? Hasta los guardias le dan una tunda por chingado. ¿Qué? ¿Tienes algo metido en la nariz? Nada, juego coriza. ¿Coriza? Ten cuidado con lo que te andas metiendo en los orificios del cuerpo. Así que llevabas rato en esto y pensaste que no te íbamos a atrapar. Nosotros sabemos todo lo que pasa en este pueblo. Te estamos vigilando, Ramón. Imagínese usted. Que me imagine. No, si aquí todo está imaginado. Imaginado no, comprobado. El que tiene que imaginarse cuántos años le va a dar eres tú, Ramón. Tú que estás jugando con la salud del pueblo. ¿Qué salud del pueblo, oficial? Esa es la misma mierda que... La salud del pueblo, sí. Porque tú no sabes cuánta gente inescrupulosa por ahí la ligan con otras cosas como si fuera de primera calidad. Y después, una tonta gente para el hospital. Mira, yo tu mejor hablaba de pierpa. ¿De dónde sacaste la...? Yo me la encontré en la calle. Yo no sabía nada. Fíjense que yo pensé que era taco. Claro. Ramón Escobar se encontró un polvito blanco en la calle y pensó que era taco. Chicos, ¿pero ustedes creen que nosotros comemos mierda? ¿Tú me vas a decir a mí que no te la dieron para que te la vendieran? Habla. Habla porque no vas a ver el sol en buen tiempo. ¿Pero qué quiere que le diga? Ya le dije todo lo que... La verdad. Si tú la encontraste como tú dices, ¿por qué tú no la trajiste para la unidad, eh? Es que yo... eso era lo que iba a hacer, pero... ¿Sí? ¿Y por qué cuando viste la patrulla te mandaste en la bicicleta, eh? Imagínese usted, es que es la costumbre, ustedes siempre están en lo mismo, cayendo la trajo por cualquier cosa. Costumbre, ¿no? Mira, nosotros sabemos quién te la dio. Mejor habla tú, habla ahora, porque ella lo confirmó. Y te está echando tierra arriba de ti. Ah, yo no creo eso. Ah, ¿que no? ¿Quieres tener un careo? Recuerda que puede ser peor que a ti. Habla ahora. Yo no soy ningún chivado. No, para que lo sepas. ¿Quién te ha dicho que lo es? Simplemente te estás defendiendo. O vas a dar una pila de años que ocupo de otro. Además, estuvimos en tu casa y encontramos las hierbas que tenías secando. Que eran bastante raras, por cierto. No. Espera. Pero son un remedio casero que le mandaron a mi mamá. Sí. Y los cabos de breva. Mi mamá que... Y la mata de ojos en forma de estrella. Gerardo Manzón. Noveno grado. No perteneces a los CDR, te relacionas con elementos antisociales. No estudias, no trabajas, sin profesión alguna. Antecedentes por lesiones menores en dos ocasiones. Robo con violencia. Manejas un visitante sin licencia. Eres todo un gante, ¿no? Más o menos. Ah, más o menos. Más o menos. Chico, tú no ves que yo tengo problemas. Espera. ¿Tú me estás viendo velocidad a mí?
A serio, si nací en un barrio malo, me meto para el calabozo y llego para dar un culo porque sepa. Claro. Es botado, ¿no? Ah, porque te lo voy a pedir. Ah, porque tú tienes un uniforme. No, uniforme, ni tengo. Si quieres me lo quito, no, para frente que hay un golpe, para que sepa. Ah, a mí. A Corri Feliz. ¿Es botado una tenda? No, a ti y a Malanga, ¿qué es lo que es? A mí. ¿Y por qué no le dije que está colorado cuando te explotó la cara en la hipoteca? No, no, pero eso fue a traición. ¿A traición? ¿Y que yo de frente? De frente no, pero estaba mareado. Porque estaba en el horario del servicio y con el uniforme. ¿Y tomando de qué? ¿Es candilado con las luces? Ya, claro, la luz, la luz. Mira, ciudadano, yo tengo que dar la explicación a ustedes aquí, que tienen que explicarle a ustedes y lo va a hacer despacito, despacito. Habla, ¿dónde dejaste lo que falta del cadáver? Pues ahora, ahora, porque después cuando lleguen las pruebas del laboratorio, confirme que eres tú el que estuviste ahí, no te van a poder ayudar. ¿Por qué lo mataste? Habla, aquí tengo tu cuchillo. Tus ropas aún están llenas de sangre. ¿Por qué lo mataste? Habla, cojones. Alguien te vio entrando en el lugar, sabemos que solamente pudiste haber sido tú. Y bueno, si todavía fuera para comértelo. Pero no, tenía que cogerle y cortarle la cabeza haciendo una escena de terror ahí. Si todavía hubiese aparecido en un lugar apartado, pero no tú usabas la candela que tú nos has traído para arriba. Tenías que hacerlo en el medio del pueblo a la vista de todos los chismosos. Ahora manda para acá a todos los boines negras eso a resolver los problemas que no hemos resuelto nosotros en todo el año y una vez más quedamos como incapaces. ¿Pero quién tú te has creído de echarle al menso? Bueno, mi apellido te escribe Mantón. Pero que se pronuncia Mantón, ¿qué le parece? Chico, a mí lo que me parece es que estás embarcado, para que sepas. Por lo menos te van a caer. ¿De dónde tienes 20 años? ¿Y te has hecho en 4 o 5 años o qué? ¿Quién te dijo eso, chico? Esto lo sabe todo el mundo, ¿bien? ¿Qué es todo el mundo y lo que, compadre? Tú no sabes que ha habido cambio en las leyes. Y que el ministro estipuló que este tipo de crímenes sería castigado con mayor severidad. Así que no esperes bajarte de 15 o 20 años. ¿Cómo? Espera. Yo voy a colaborar, compadre. Claro, tú vas a ver que todo te va a salir mejor, así es la cosa, muchacho. Mire, ya le dije que yo solo soy un opositor de conciencia y que no me meto con nadie. Si me montaron esas cosas en mi casa es porque las utilizo para trabajar y después tengo que vivir, ¿no? Chico, ¿y por qué tú no trabajas como todo el mundo? Ya le expliqué que a las personas que pensamos diferente al gobierno como yo no nos permiten trabajar en casi ninguna parte porque según ellos no somos confiables. ¿Estás seguro que en ninguna parte? Sí, en la construcción por 325 pesos. Pero no me parece si me metí toda la vida estudiando para ser mi ingeniero. Yo ahora a trabajar por esa miseria que no le alcanza a nadie. Chico, y como trabajabas de ingeniero, ¿no te pagaban bien? ¿Para qué te metiste en la política? ¿O es que acaso ahora te pagan más? Como ingeniero agrónomo, no, me pagaban un poco más de 500 pesos. Que se me quedaba en nada después de pagarle el refrigerador, el televisor, las cazuelas. Además, a mí nadie me pagó para meterme en política. De hecho, la política se metió en mí. O me la metieron a la fuerza. Porque desde que estaba en preescolar, el gobierno comenzó a adoctrinarme. A mí y a todos los niños de este país. Querían que idealizásemos a un guerrillero aventurero y que rindiéramos culto a un caudillo. Todas las consignas que nos enseñaron, en vez de promover el amor, la fraternidad o los valores cívicos, eran de odio. De odio hacia un supuesto enemigo que un día vendría a atacarnos. Si querías ser destacado y tener un buen escalafón, tenías que participar en todas las actividades políticas. Pues si no, alguien con menos rendimiento escolar que tú era capaz de llevarse las mejores carreras solo por el hecho de tener un carnet de la juventud. Así que si yo me he tomado en serio esto de la política es por culpa de usted mismo. Ah, tú me vas a decir a mí que todo el que se mete por política no lo hace por otra cosa que no sea por dinero. Vaya, a lo mejor en tu caso, dices tú, yo no te creo, pero bueno. Supongamos que tienes razón. ¿Y qué me dices tú de la dama de blanco? ¿De Giovanni Sánchez? ¿Y toda esa ayuda que recibe del exterior de su grupúsculo contrarrevolucionario? Chico, Giovanni Sánchez ha ganado una pila de premios en metálico, escribiendo la realidad de su país, arriesgando todo lo que tiene. Así que no considero que eso sea un pago. Y por otra parte, ¿cómo pretende usted que se ganen la vida los opositores cuando usted le prohíbe que ejerzan sus respectivas profesiones y no le permiten trabajar en ningún lado? ¿Lo sacan de donde están? Además, ¿qué me dice usted de todos los partidos de izquierda que el gobierno aquí le ha prestado ayuda económica y logística? ¿Cuánto dinero no salió desde Cuba para financiar las campañas de liberación por los 5, eh? Porque aquí nadie se trae el cuento que remanga la tuerca iban a ir 4 vatos a manifestarse a favor de una causa que ni conocen ni saben quiénes son esos tipos. ¿Quién le pagaba esos 5 para que hicieran el trabajo de inteligencia? ¿Lo hacían gratis? ¿Y ahora? ¿Van y viven de los mandados como los demás mortales? Pues eso fue lo que defendieron, ¿no?
¿Quién le costea su viaje por el mundo? ¿Tanto le paga que le alcanza para viajar por todo el mundo esos cinco? Esos cinco héroes, agentes, antiterroristas, que tienen el valor que no tendrás tú. Claro. Pues son muy valientes, ¿verdad? Así como ustedes, que se la pasan vigilando aún. Véanse. ¿Quién le recarga el celular a ustedes, eh? Porque con las tarifas que tienen de esa... Lo van a informar mucho, imagino. A no ser que tengan un familiar que le recargue de afuera. ¿Les alcanza después para comprar la comida y las cosas que hacen falta? Chico, yo no sé si a ti te alcanza, pero a mí sí. Así que a ti te tiene que alcanzar. Y en mi familia, no hay nadie afuera. ¿Tú me estás entendiendo? Claro. ¿Cómo es? Antonio Judas, ¿sabes por qué estás aquí? De verdad que no. Ah, porque no sabes. No, no sé. Ah, porque tú eres bobo o te haces bobo. Ni soy ni me hago. Simplemente no sé por qué estoy aquí. Tú sabes que lo que tú intentabas hacer se considera alta traición. Y mejor que nadie sabe que el delito de receptación es penalizado por la ley, ¿verdad, Antonio? Pablito, ¿qué es un arma? Oficial Raúl, desde que tú dejaste la policía para convertirte en un civil, no puedes hablar ni volver a mi hermano. Ahora, tú eres un potencial delictivo. ¿Por qué tú me dices eso, compadre? Tú y yo nos criamos de chama. Tú me conoces de toda la vida. Tú sabes que yo... Mira, el solo hecho de haberte ido del Minin ya te hacía parecer un peligro. No hay ni uno solo que se vaya del Minin, de la FARC o de la policía y al final no termine sentado donde estás tú. La verdad es cuando se la daña la vida real. ¿Qué es lo que tú dices? Nada, estaba pensando en vosotros. Hermano, porque yo lo tenía todo. No te hacía falta nada, te habían dado toda una casita. No tenías ni que gastar en comida porque te la llevabas echada aquí. Se te pegaban tus cositas de vez en cuando cuando hacían un decomiso. Los boteros no te cobraban, ¿qué más tú querías? Un guajerito de oriente allá, gastando el pecho, con dinero en el bolsillo, un carro a su disposición. Pero tenías todo, compadre. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudiste hacer eso, compadre? ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí, a tu hermano en las buenas y en las malas? Imagínate tú, estaba cansado, ¿verdad?, de tanta hipocresía y tanto chuchu en la unidad. Además, cuando nos metimos en esto, yo pensaba que íbamos a atrapar a delincuentes, a gente que estaba viviendo a costilla del pueblo. A representar los intereses de esto y a estar velando al que está luchando para llevarse un poco de comida a la boca. ¿De qué tú me estás hablando, Antonio? Ese que está escapando, como tú dices, lo estás inventando. ¿De dónde tú crees que saca las cosas? Robando, compadre, robando. Tú le llamas robar, ellos le llaman subsistir. Y es la única opción que le ha dado este sistema, compadre. Si pongan a trabajar entonces o venden de lo frío, es que todo el mundo crece ser rico sin disparar un chicharro, compadre. Mira, compadre, la mayoría de esas personas son trabajadoras como tú y como yo, que se la pasan trabajando el día entero, dejando la piel por un mísero salario, al final no les alcanza y no les resuelve nada. Yo mismo, yo trabajo en una fábrica de refresco. ¿Tú sabes cuántas latas de refresco salen de una máquina esa que yo veo? Un montón. Y tengo que trabajar un día entero para ver si le puedo comprar una latica a mi chama, compadre. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que eso es justo? Bueno, todos los países pobres, así que no me vengan mucho. ¿No te hubiese ido la policía? Se supone que esta revolución iba a ser de los humildes, por los humildes y para los humildes. No de unos humildes que se están haciendo ricos a costillas de los verdaderos humildes, hermano. Además, ¿cómo puede seguir siendo una herramienta del sistema este que vive tanto a los nuestros? ¿O se te olvidó que cuando vinimos para acá de policía era porque en el patéis de nosotros o esto o cortar caña? Y ni eso ya, porque el ingenio lo desmantelaron. Yo no sé si tú has puesto o no por allá. Pero el que no se fue para el pueblo se murió de tristeza, porque eso está en candela, mi hermano. Es verdad que eso da pena, compadre, pero aquí malo que bueno, no se lo busco, ¿viste? Entre los jamoneros, los boteros, que de vez en cuando tengamos que decomisar la agua a alguien que esté legal, pero bueno, es uno está haciendo cumplir la ley. Este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Y los viejitos a los que hemos tenido que quitar los cucuruchos de maní, y los padres de familia a los que hemos tenido que decomisar los visitarse, que lo que están es luchando. Y los chamas que han estado vendiendo cuatro mangos para ayudar a su familia y se los hemos tenido que quitar. ¿Tú crees que eso es justo? Dime si tú crees que eso es justo, compadre. Habiendo tantos descarados robando recursos a la cara. Mira el mismo Carlos Lara. Ese tipo hizo, deshizo, acabó, está suelto y no le ha pasado ni pinga. ¿Y qué tú vas a hacerle a él? El pez grande siempre se ha comido el pez chiquito, así como funciona una cosa. Tú lo que tienes que hacer es preocuparte por los tuyos, que a ellos no les falte nada y los demás que se jodan. ¿Verdad, serio? ¿Cuándo fue que te hicieron la cirugía, eh? ¿Qué cirugía? La cirugía, en la que te extirparon los sentimientos porque no veo que tengas ninguno, compadre. Yo sé que esto no es lo que parece ser. Por eso es que una pila intenta largarse todos los días. Pero esto no arregla a nadie y mientras estemos aquí, tienes que estar tranquilo y no meterte en lío. ¿Tú crees que no va a haber problema?
¿Tú crees que yo no veo que los jefes roban a la cara mientras no se dejan un cargo? Pero así es la vida. Esas son las cartas que nos tocó jugar. Si yo pudiera cambiar las cosas y me largara de aquí, pero tengo una familia y tengo que pensar en ella. Entonces tú me entiendes, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Tú me entiendes a mí? La verdad que no entiendo. No entiendo. Ustedes han sobredimensionado este asunto. Un profesor de escuela no puede invitar a un grupo de sus alumnos a su casa a conversar, a debatir. Claro, a convencerles de que fueran igual que tú. Pero tú crees que todo el mundo piensa como tú, cacho maricón. Mira, oficial, no creo que usted deba utilizar esos descalificativos hacia mi persona. Yo exijo que se me respete. ¿Y acaso tú respetaste a esos menores? Pero compadre, ¿qué menores? Con 17 y 18 años cada uno. Libres de pensar y hacer lo que le da la gana. Oye, menores, porque son más menores que tú. Que aunque ya estén pisando, son menores. Que cualquiera les hace un cuento. Y después tú los ves por ahí en cualquier computadora. ¿Pero qué está hablando? Usted me está tratando a mí como si yo fuera, como si yo hubiera abusado sexualmente de esos muchachos. Como si yo fuera un pedófilo. No te metes haciendo de las palabritas finas, que yo también tengo estudio. Yo no te he tratado como ningún piojoso. Ay, señor mío, yo solo les hablé a ellos de lo que era una real democracia. Y el fracaso de los sistemas unipartidistas y totalitarios en el mundo. ¡Me calle, cojones! Si te hubieras amado cualquier pudita de esa, no importaba nada, porque ella se la está metiendo de 2 metros. Pero ¿cómo cojones tú vas a meterle ruido en el sistema? ¿Qué es democracia ni democracia? Aquí es revolución y más nada. ¿Tú me estás entendiendo? Y compadre, no. Capitán. Ese material químico que encontramos en tu casa, ¿qué planeabas hacer con él? Ya le dije que es un fertilizante que yo utilizo para los bonsai que hago. Sí, pero con eso se pueden hacer explosivos. Y con un cuchillo se puede matar a alguien, pero también sirve para botar cosas en la cocina. Así que la utilidad no lo convierte en un arma homicida, ¿no crees? No lo vas a idear. Pero tú tienes experiencia militar. Sí, pero ajena a mi voluntad porque me obligaron a pasar el servicio militar. Esa es una obligación de cada patriota. Mire, yo me considero patriota, pero es hipócrita que obliguen a uno a prestar servicio a un ejército que más que un pueblo responde a un sistema político con el cual uno no simpatiza, ¿no le parece? ¿No crees? Yo lo que creo es que tú eres un gusano, cacho de escoria, lacayo, asalariado del imperio. Tú estabas planeando un atentado, confiésalo. No tengo nada que confesar. Ya le dije que yo solo soy un ingeniero agrónomo, que hago bonsai y ya, ese es mi trabajo. Mis creencias políticas no son radicales. Yo no planeo ningún atentado ni nada, compadre. Ah, no. ¿Y la escopeta la encontramos en tu escaparate? ¿Y tú tienes una bolita de gas en tu casa? ¿Quién quita que no vas a usar para volar un ciclo infantil, una bodega? ¿Usted está loco? ¿Qué ciclo infantil, qué atentado que está hablando? Es una escopetica de verde que por demás está rota y que en caso que disparara, eso no tiene potencia para reventar una bala de gas, compadre. ¿Que tú me dijiste loco a mí? ¿Cómo tú me vas a decir loco, Micho? Ahora sí te escachaste, Fernando Sama. Ahora sí te escachaste. ¡Caspeta! Levántame una acusación a este por desacato. Que se va el mismo para el tanque para que no joda más. Espera, ¿qué desacato que usted me está dando? ¿Cómo? ¿Qué desacato? No, pero dile que después yo me arreglo con el bicho. Ya. Dale. Pero, ¿de qué desacato estaba hablando usted? ¿Que no es falta de respeto? Mira. Mejor te callas, porque te voy a acusar de atentado y posesión de armas de fuego, so come pinga. Que a ti la revolución te lo ha dado todo para que le estés siguiendo juegos a los americanos, come mierda. ¿Campera? Puedes ir preparando para tomar la declaración al acusado. Yo voy a hablar, en definitiva, aquí creo que va a estar bien. Sí, yo lo debo ir. Estoy acabado. Vale. 30 minutos y ya lo estoy haciendo. Imagínate hablar como una señorita. La policía me comentó visitarte, que yo que él es el único tutor de mi familia. Entonces la fiscal, no, como uno tiene antecedentes, no deja que uno saque licencia de cuenta propista. Imagínate, no te dejan trabajar casi en ningún lado. Lo único que hay es la agricultura. Y uno anda sin un peto, ni para atacar una jevita cualquier. Uno tiene el cuidado, ¿usted me entiende? Y como había dinerito por medio. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, a veces me pagaba más, me pagaba menos. ¿Te pagaba? ¿Pero tenías un cómplice entonces? No, era mujer y yo nada más. Yo me lo comía y me pagaba, pero muy viejo me pegaba los tarros. Pero yegua, tarro. La cabeza que nosotros encontramos era de una vaca, no de una yegua ni de tarro. ¿De qué tú me estás hablando? ¿Y de qué me estás hablando usted? Como la pura no le alcanza, ella se consigue una soguita de tabaco. Ya sabe, se la resuelve, ella la seca y hace su tupamaro con las cajitas esas que había en el periodo oficial, ¿se acuerda? Y con la mata de bruma. ¿Y el vecino sigue quejándose por las hojas en el patio? Mire, Ramón, o hablas ahora mismo o te vas a estar matando para Tacotaco hasta el día de juicio. Ok. Pero que conste que no soy ningún chico. Nadie ha dicho eso. Y que conste que era Blue primero. Está bien. No, para que después no vayan diciendo por ahí que no se fue de lengua ni nada de eso. Dale, suelta la lengua, dale, pelea. Bueno, la cosa fue que yo fui a resolver un poquitico con mi sobrinito, con un regalo para su cumpleaños. Qué clase de flojo el comimiento. Sí, yo cargado con esa harina, me cargó y me trajo para acá. Pero yo le juro a usted que yo no me dedico a eso, mire, con mi madrecita. Mucho tengo con entre los privados. Es lo más bajo que se puede poner. Pero es preocupante. Con esto todo está bien. No vas a tener ningún tipo de problema. El motor de rancha siempre la puedo volver. Ya eso lo tiene para defender. ¿A mí? Suéltelo a la próxima. No confío en nadie. El tipo de la finca donde hicieron la rancha trabaja para nosotros. Gracias, hermano. ¿Gracias a qué? ¿A eso están los hermanos? Para eso están los hermanos. Acción. Espera aquí. Espera. No vale. Acción. Mire, mi tía, porque ya ni nada. Ahí lo va a matar. No, que la camita no es mía. Dale. Acción. Antonio Judas. Es que no puede mirar la cara, güey. No estaba. Mano. No estaba. Esto me falta como no soporte. Dale, vamos. Espera, cuando diga ya. Vamos para que le peguen esta mierda, ¿eh? De pinga, ¿eh? ¿Qué clase de producción no tenemos? Ale. Mira, mi hermano, pégale esto aquí. Que no tenemos ni pegamento, pacho. Si quería ser destacado y tener un buen escalafón. Si no, alguien con menos. Sí. Ay, qué fastidio, no basta. De nuevo, no. Acción. Pues si no. Acción. La primera palabra de la mierda del taco tiene. ¿Verdad? No. Tanto le. Venir hacia abajo. Ay, Pachi, qué grande lo tiene. Dale, viejo, va a morir. Dale, con el pingue. Corta, cacao. Espérame, ¿qué?